Increíble, hoy día acabé temprano. Mire, ya terminé ya. Bueno, no veo mucho, ¿no? Entre botellas de vidrio y... Miren la hora. 10 horas 14. Ya, esto es lo que se cobró. $2 35 más 3.10. Son 5.45. Y acá tengo $1 en monedas, que ayer no lo cambié y lo voy a cambiar ahora. Eso es lo que voy a cobrar ahora. Ahora voy a poner el... Porque ¿sabes qué pasó ahora? Miren, lo voy a explicar esto del juicio. Ayer yo pasé por ¿Se acuerdan que ayer yo les mostré un coche negro, ¿no? Más cómodo, ya no se caía la bolsa y bueno, ¿no? Entonces yo recojo el coche y lo llevo, pues, ¿no? Cómodo, yo, bueno, bien tranquilo. Y paso por ahí y el hombre que me dio el coche es un hombre ya con cabello blanco, pero más joven que yo, pues seguro. ¿Ya? Y me dice, ¿te sirvió? ¿Ya? Y yo le dije, sí, pero antes de eso, él pasó su mano por la pierna, pues, ¿no? Y yo le dije, pues, lo que a mí me parece, pues, de lo que van por el dinero, ¿ya? Y hoy día fui a recoger el coche y no lo encontré. Y Dios me dijo, perdió la vida. Así, así es el juicio. O sea, hay cosas que son muy ligeras de sentencia, porque ya viene precedentes, ¿no? Entonces se va tomando en cuenta. Y yo no, bueno, yo no sé cuál será el final, pero el final, bueno, es el juicio, ¿no? Y ahí se va a juntar todas las evidencias y se va a poner. Pero la cosa es que hoy día me quitaron el coche y tuve que venir en este, un poco incómodo porque la gente por el camino, como esto balancea, esto, bueno, seguro, y la bolsa balancea y hace que se caiga. Y yo tengo muchas paradas porque eso lo hacen con la nanotecnología. Como yo le dije, el Internet de las cosas está conectado a todo, todas las cosas. O sea, este plástico que ven ahí. Hicieron que se mueva, o sea, provocan que se mueva para un lado y ese desnivel hace que esto se caiga, pues, porque esta bolsa, este carrito no, así como lo ven, pues, ¿no? Si tiene un balance para un lado, se inclina por uno y se cae la bolsa y nuevamente hay que ponerlo en su lugar y volver a caminar, ¿no? Bueno, ese es el juicio. Y algo más, ¿ya? Dios me dijo, pues bueno, yo le voy a comentar ahora con más tranquilidad porque tengo que ir a cobrar y voy a colocar el coche ahí para no tener problemas y me pusieron ahí, miren, para inscribirse en el seguro médico. Pero voy a poner el coche para apurar esto. Lo poco que tenemos que cobrar, ¿no? Pero voy a ponerlo donde yo lo pueda ver, porque acá se ve. El coche está acomodado acá y no creo que lo cojan, ¿no? Bueno, ahí está el coche, ¿no? No puedo grabar allá adentro porque no me van a decir que usted está grabando por acá, ¿no? Bueno, pero mientras yo le subo el video, ¿no?